Los siguientes ejercicios propuestos tienen como objetivo corregir los errores más comunes del movimiento de brazos y piernas del estilo espalda. No intentes hacer todos en la misma sesión. Detecta si tienes errores en la técnica y selecciona los más adecuados para ti. Puedes realizar 75 metros de cada ejercicio, aunque tendrás que valorar si es mejor realizar una distancia menor para que sea efectivo. Entrada cruzada. Para corregir este error, nada espalda pegada a la corchera, moviendo solo el brazo más cercano a esta. Cada vez que lleves el brazo hacia atrás y coincidiendo con la entrada de la mano en el agua, toca la corchera. Cuando nades espalda, fíjate si la entrada de la mano está en posición correcta. Si no fuera así, perderás efectividad en la brazada. Túmbate boca arriba, mueve las piernas a estilo espalda y coloca un brazo en perpendicular. Llévalo hacia atrás con la palma de la mano hacia afuera. Vuelve a la posición inicial y repítelo. Realiza medio largo con cada brazo. La mano empuja el agua hacia atrás sin alcanzar profundidad. Puede que por falta de atención o cansancio pierdas la atención en esta fase del movimiento de brazos. Para corregirlo, túmbate boca arriba y realiza remadas hacia adentro y hacia afuera con los codos flexionados a la altura de los hombros. Si dispones de material, coloca un pull buoy entre las piernas. Brazo extendido en la fase de apoyo. Al empujar el agua hacia abajo en esta fase se pierde efectividad propulsiva de la brazada. Para corregirlo, realiza la brazada con un brazo agarrándote a la corchera. Cuando nadas espalda, lleva los tobillos rígidos. Si no relajas los tobillos, incrementarás la resistencia al avance. Seguro que mejoras practicando el siguiente ejercicio. Realiza 6 patadas de espalda con la punta de los pies hacia adentro y 6 patadas con los pies rectos. Presta atención a la relajación de los tobillos. Cuando nadas espalda, flexiona las piernas en el batido ascendente. ¿Tus rodillas están en el agua o realizas algo parecido a un pedaleo? En este caso, estás perdiendo efectividad propulsiva. Para corregir este fallo de la técnica, realiza patada de espalda sosteniendo con una mano una tabla sobre las rodillas. El brazo contrario deberás colocarlo estirado por encima de la cabeza. Piensa que hay una pelota en la superficie. Amplitud de batido inadecuada. Para corregir este error, a patada lateral con los brazos pegados al cuerpo. Cambia de lado cada 6 patadas. La patada debe ser amplia y propulsiva. ¿Te falta continuidad en la patada?
estira los dos brazos, haz una brazada completa con un brazo, gírate, siempre moviendo las piernas, sin parar de batir piernas. Vuelve a realizar una brazada completa con un brazo y con otro. Gira, siempre moviendo piernas. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna hide.